Un tema molt d'actualitat, amics, de revista de societat, com és el temut coronavirus, el nou coronavirus que està afectant en diferents països, alguna part de la població mundial i del que tan preocupats ens estem mostrant en la societat. Anem a abordar el tema en el nostre assessor científic en plató, com és el doctor Carlos Paredes. Doctor, què tal, com està? Bienvenido una vez más. Buenos días, buenas tardes. El temido coronavirus, ¿hasta qué punto nos tenemos que preocupar en exceso o no tanto y de qué forma lo tenemos que tratar, doctor? Bueno, de esto y mucho más vamos a hablar, pero sobre todo, ¿cuál es la situación actual? La situación actual, como sabemos, es que se ha apartado China ya, prácticamente se ha aislado porque China ya no tiene prácticamente, solo ha habido 5 casos fuera de Wuhan. Es decir, que eso demuestra que en un país de 1.600 millones de habitantes, que solo se queden los que están circunscritos a esa área de China, que aunque sean en este momento pues aproximadamente prácticamente del 1 al 3% de mortalidad, ¿entiendes? Y que eso es mucho menor en Europa. El problema ahora es Italia. Esto que yo quería hacer solo un hincapié sobre China. No estigmaticemos a China, porque esto es muy peligroso, ¿verdad? El estigmatizar a los ciudadanos chinos, porque ya prácticamente el foco de China puede decir que no influye sobre Europa. Pero ¿qué pasa con Italia? Italia nos debe preocupar porque Italia se ha dirigido hacia todos los países, los casos de Italia, hacia todos los países europeos. Y entonces ha sido como vectores que se dirigen hacia zonas diferentes. En este momento, España tiene un número de casos aceptable, 23 casos hasta las 9 de la mañana, ¿verdad? Estamos hablando de hoy, viernes, sí. No sabemos los que habrán hoy. De ellos, desgraciadamente, pues 8 casos corresponden a Valencia, pero los casos de Valencia son todos de transmisión importada, lo que llamamos importada, no local. Eso no significa que no se puedan producir casos locales, que es lo que habría que ver entonces, ¿verdad? Porque conocemos del famoso periodista, del cual han derivado 2 más, y otras personas que han tenido contacto con Italia en estos días. Sí. Entonces, ahora, son personas infectadas, que sin patología grave en estos momentos, es decir, que están aislados por el tema del contagio, pero nada más, no se ha producido ningún caso grave, como es en Madrid, donde ya ha habido, pero es una persona de edad, que es donde nos debe preocupar. Doctor, ¿a qué se considera un caso de coronavirus y qué es el coronavirus? Un caso de coronavirus ha de reunir una serie de condiciones. Primero, que esté ligado con los factores o situaciones de riesgo que hemos comentado. Antes podía ser China, ahora sea Italia, ahora sea contagio. A eso empezamos por ese primer condicionante, que haya un factor por algún lado. Segundo, que manifieste una clínica. Los síntomas clínicos son sobre todo la mucosidad, la tos y la sensación de ahogo, la dificultad al respirar. E incluso en el caso de que hiciera desgraciadamente una neumonía, que se vieran a través de un TAC imágenes multifocales y luego el aislamiento del virus. Entonces esto con las técnicas que ahora se emplean y que se hacen muy rápidas a través del ácido nucleico, etcétera. Entonces ese sería el caso típico de coronavirus, de enfermo. Y entonces, sí. ¿Qué es el virus? El virus este es un virus conocido por los virólogos, normalmente que coexiste en los animales, en diferentes tipos de animales, y es muy parecido, pertenece al grupo de los llamados SARS y MERS. No es nuevo de ahora. No. Esto no es nuevo de ahora. Pero es una enfermedad nueva. Eso es. No es una enfermedad nueva, y esto es lo que nos preocupa, que sea una enfermedad nueva. Porque los virus otros, los que he comentado, el SARS y el MERS, que son los que se produjeron precisamente también en China y en Arabia, el MERS, pero, por ejemplo, aquí sabíamos que el camello, los dromedarios eran transmisores, ¿verdad? Aquí en este caso no sabemos cuál ha sido realmente la vehiculización, pero sí hay que insistir que realmente pues, el virus lo tenemos ahí, es una enfermedad que lo que queremos es que no se quede entre nosotros, esa enfermedad. Y entonces, claro, el problema es que no hay vacuna. Y dicen, ahí vamos. Que la gripe. Pues no es igual que la gripe, porque en la gripe tú tienes vacuna. Y aquí, aunque sea muy similar y dé igual síntomas que a lo mejor que la gripe, pero no tenemos de momento vacuna. Doctor, bueno, no hay vacuna, pero bueno, algún tratamiento ha de haber. Se están ensayando sobre todo los
antivirales, productos antivirales, pero que no son específicos de un virus u otro, ¿entiendes? Como por ejemplo en el caso del ébola en África, se ensayaron también antivirales como contra el SIDA y otras enfermedades. Pero eso no es seguro, sino lo mejor. Y lo más importante es la prevención. Y aquí yo, Donis, te quería insistir en una cosa solo. Si yo en este momento tengo el coronavirus y yo estornudo, toso y llega a esta mesa, el virus se queda ahí días. Y a continuación sucede que yo, cualquier persona, toca la mesa, y lo tienes en la mano. ¿Y qué es lo más normal que hacemos los humanos? Nos vamos a la cara, a los ojos, la nariz, y por ahí nos contagiamos. De ahí que en contra de las mascarillas, que lo más importante es lavarse las manos. Muy bien. Pero solo quiero insistir en que el lavado de manos debe ser muy bien hecho. Debe bien abarcarse todos los dedos de las manos y luego frotarse y dejar luego fluir agua durante 20 segundos para que arrastre. Doctor, ¿las vacunas cuánto tardarán en aparecer aproximadamente? Yo creo que una vacuna para que esté bien, porque con el ébola hubo demasiadas prisas y no fueron tan eficaces, debe tardar un año como mínimo. Como mínimo, y por lo tanto puede ser que se den más prisa, pero hay que hacer ensayos antes, de una vez tengas la vacuna en sí, tienes ensayos en animales, ensayos humanos, y esto tarda tiempo, es decir, que no se puede hablar por ahora de vacunas, sería muy precipitado. Bien, la situación de riesgo, ¿cuáles son las personas a las que, o sea, que se encuentran en situación de riesgo? Las personas que más se encuentran en riesgo son las personas mayores, es indudablemente que para la gente joven va a terminar todo en un catarro o va a terminar en todo una gripe. En una gripe, en un cuadro similar a la gripe, pero con más profusión. A lo mejor la gripe te duele más el cuerpo, estás más molesto, pero no tienes tanta congestión, tanta tos, tanto moco, etc. Y sobre todo, el problema es respiratorio. ¿Las diferencias básicamente entre la gripe y el coronavirus podríamos decir que son estas? Muy pocas, pero son muy pocas, sí, son pocas y realmente. Y a veces pueden coexistir. El virus de la gripe con el virus del coronavirus. Esto ya es, vamos. Sí, puede existir, y entonces es muy difícil. Prepárese para unos días. Preparémonos. Sí. Bastante complicado, si el que lo tenga, ¿no? Hombre, yo creo que, mira, debemos transmitir. Por eso yo quisiera que hacer educación de la información, ¿verdad? Nosotros debemos ser educadores de la información. Por favor. Y debemos evitar, sobre todo, la ansiedad, el miedo, el temor. Es decir, ahora, hay que hacer frente. Ayer decía la OMS, y con esto que te quede una frase, de decir, no hay que tener miedo, pero sí que hay que hacer frente a este virus y hay que intentar por todos los medios eliminarlo. ¿Entiendes? Bueno, precisamente la OMS hace unos días decía, prepárese el mundo para una pandemia, aunque después parece que ha regulado un poquito y ha dicho, no, bueno, la realidad es esa, pero vamos a tranquilizarnos un poco, que tampoco no, hombre, es yo creo que epidemia, ¿no? Sí, sí, que no sabemos, aquí el escenario cambia cada día, ¿verdad? Cambia. De manera que ahora estábamos en la fase de contención. Pero luego podemos pasar, como ayer decía Simón, un médico del centro de emergencias, decía Simón, podemos pasar a la siguiente fase, que puede ser la fase de podríamos decir, de evitar lo que podríamos llamar el que la gente coincida y al eliminar el amontonamiento de gente, ¿verdad? La fase secundaria. Hemos pasado de un riesgo leve a un riesgo moderado, ¿entiendes? En cuanto al contagio. En cuanto al contagio. Y la fase de migración, que es la segunda, es evitar las aglomeraciones de gente. Y eso sí que es peligroso, ¿entiendes? En ese sentido. Doctor, muchísimas gracias una vez más, sobre todo por tranquilizarnos y tranquilizar a la audiencia en materia del temido coronavirus, que efectivamente, pues dejemos claro que no deja de ser un virus similar al de la gripe, que en este momento no tiene vacuna, por tanto puede afectar a más gente, y que las personas de riesgo son sobre todo aquellas que tienen un estado de salud pues bueno, un poco más precario. Hay bases de lesión previa, y luego olvidémonos de las mascarillas, porque si no... Doctor, gracias una vez más. Vale, muy bien, encantado.